con su amiga Marisa. En el día de hoy estaremos decorando de Navidad esta habitación. Esta es la habitación principal. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, que active la campanita de notificaciones y le dé like a este video. Empecemos con esta decoración. Como ustedes pueden ver, ya yo he hecho varios cambios, como que las cortinas, ya tengo mi sábana también, eso para ahorrar un poquito más de tiempo. De este lado yo tenía mi escritorio, estas dos repisas las voy a dejar ahí, no las voy a mover. Esta mesita estaba en la sala, pues la moví para acá junto con este sillón. Mi escritorio lo moví hacia el otro lado. Y vamos a empezar a decorar esta habitación. Vamos a empezar colocando las almohadas. Discúlpenme un poquito la voz, lo que pasa es que he estado un poco agripada. Entonces le vamos a colocar acá. Me voy a poner así un poquito para esta. Lo siguiente que vamos a colocar son estos. Esto yo solo mostré en el video de compra. Tengo dos de ellos. Se gustaban tres, pero solo tengo dos. Vamos a poner así en esta. Tengo estos cojines. Esto yo lo usé la temporada pasada en la decoración de la sala. Se los voy a reutilizar y lo voy a cortar. Me gusta mucho cómo se ve incluso con colores. Y ese va a ser el toquecito de color que le vamos a dar a esta. Aquí de este lado, esta es la mesita de noche de mi esposo. Vamos a colocar este florerito. Miren, tiene la boquita grande. Pero yo lo puse así en uno más chiquito, lo coloqué dentro para que se vea como si estuviera lleno de mi florero. Un truquito te doy porque tu amiga soy. Entonces esto lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Aquí al lado le vamos a colocar este venadito que se lo mostré en el video de hoy. Y de este lado, como a él no le gusta tener muchas cosas, le vamos a poner esta bandejita para que podamos poner el control, su lente, su control. Y así vamos a dejar este. Aquí de este lado, esta es mi mesita de noche. Voy a colocar lo mismo que de aquel lado. Siempre tengo esa basecita dorada acá. Entonces le voy a colocar esta maderita, yo siempre la tengo aquí y la vamos a dejar ahí, porque ahí que yo coloco mi celular cuando lo voy a cargar. Y vamos a colocar también este venadito, lo vamos a dejar así en esa posición. Aquí en la mesita de al lado del sitio, voy a colocar estos. Y le vamos a colocar estos tres arbolitos que lo compré en IKEA la temporada pasada. Para darle este toquecito de. Aquí encima en la mesita voy a colocar este santo que tiene mucho tiempo conmigo. Tiene alrededor de como 10 años conmigo.
y me gusta mucho y por eso lo conservo. Está viejito, pero aún está bonito. Entonces, este lo voy a colocar en esta posición. Y le voy a dejar ese espacio vacío por si quiero poner una casa. Ahora vamos a decorar esta repisa. Siempre la decoro, la tengo debajo de la televisión. Entonces tengo estas ramas. Estas son dos ramas. Lo único que yo le coloqué esta blanca encima para darle un poquito más de textura. Vamos a poner una acá como si estuviéramos armando una, como si estuviéramos armando una guirnalda. Vamos a poner así de frente. Y estas dos para rellenar ese espacio que se ve ahí como un poco vacío. No sé si la vamos a ver. Le damos la forma que queramos a las hojitas que se vean bonitas. Aquí, en esta parte de aquí, voy a colocar un nacimiento. Para darle un poquito de altura, voy a coger esta basecita. Vamos a poner acá. Mire, tengo este nacimiento, que está bien bonito. Prende su lucecita y lo vamos a colocar aquí. Ustedes pueden ver que eso no se ve, la basecita. Lo colocamos. Miren qué bonito. De este lado aquí voy a colocar estos dos arbolitos. En esta banqueta siempre le coloco, entonces le voy a colocar este. Y este otro, que ya ustedes lo han visto en otras decoraciones, esto yo lo compré hace un tiempo, esto fue en Ali. Miren qué hermoso este cojín. Ya tengo varios años con él, y se lo vamos a comprar. En la cama, para que no se vea todo blanco, tenga esto, le vamos a colocar esta mancha, que la compré en Ikea hace un tiempo. Aquí en este gavetero siempre lo decoro. Entonces voy a colocar este florero, que ya ustedes me lo han visto en otras decoraciones. Estas ramitas son de la temporada pasada, el año pasado, esto lo compré en Jumbo. Y esta florecita, que también esto es una nochebuena, que es la misma que coloqué en la mesita de noche. Entonces este le vamos a colocar aquí. Este portarretrato, este cuadro, lo voy a dejar ahí igual. Voy a colocar esta bandejita que ya ustedes me la han visto también en otras decoraciones. Vamos a ponerle esta servilleta para que retenga un poco la humedad. Y aquí vamos a poner esta jarra. También voy a colocar este arbolito de cerámica que ya tiene mucho tiempo conmigo. Lo voy a poner aquí en esta posición. Y de este lado vamos a poner la velita. Ahora vamos a decorar el baño. No voy a colocar muchas decoraciones, vamos a darle un pequeño toque. Tengo estos dos cuadros. Siempre lo que hago es que cambio las imágenes según la temporada. Entonces yo la imprimo y luego la coloco acá. Entonces voy a colocar una aquí y la otra la voy a colocar aquí. Siempre también lo coloco en esa misma posición. En esta parte de aquí siempre tengo esta banderita. La voy a dejar ahí.
Y esto que yo coloco en perfume, en parte de mi maquillaje, lo quiso. Tengo este florerito y estas flores, estas ramitas, lo voy a colocar. No importa que se tape un poco. Aquí en el tanque voy a colocar esta bandejita y ustedes me la han visto en otras decoraciones. Eso lo compré en Ikea. Esta florerito y esta vela. También vamos a colocar aquí un papel. Eso es todo lo que haré para la decoración. Qué bella quedó esta decoración. Me encantó. Siempre trato de decorar la habitación con tonos así suavecitos, porque como está en una habitación en un otoño decoré con tonos verdes y ahora en Navidad también. Espero que a ti también te haya gustado esta decoración. Hay más videos de decoraciones de Navidad, queda la habitación de Mía, así que ya tú sabes, si quieres ver ese video, suscríbete para que te llegue esa notificación cuando yo suba ese nuevo video. Te veo. Bye-bye.